Deuteronomio 1, verso 13 al 17. Ponle tu cita, nomás te dije el 13. Deuteronomio 1, 13 al 17. Gloria al Señor. ¿Ya lo tenemos, hermanos? La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dame de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondiste y dijiste, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus varones sabios y expertos y los puse por jefes sobre vosotros jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez y gobernantes de vuestras tribus. Entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis disinción de persona en el juicio. Así el pequeño como el grande. Oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo lo haré. Vamos orando. Bendito Dios y Padre Celestial. Agradecidos estamos, bendito Dios, por la gracia tuya y por tu misericordia, por tu bondad tan infinita, bendito Padre. Bendito tu nombre, gracias Padre, te adoramos porque eres bueno. Tú eres bondadoso y misericordioso. Nos has llenado de gozo, de paz, de alegría. Esta tranquilidad que nos has puesto en nuestro corazón, porque pero sin ti, mi Señor, nada podríamos hacer. Pero por tu bondad, por tu gracia y por tu misericordia preciosa. Aquí estamos reunidos, Padre Eterno. Te agradecemos, Padre, porque tú nos has traído. Y ahora te rogamos que nos hables a cada vida, a cada corazón. Te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede usted tomar su lugar. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Nuestro tema en esta noche, hombres sabios y entendidos. Hombres sabios y entendidos. Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios, porque Dios es lo que está buscando al día de hoy hombres sabios y entendidos para dar responsabilidad, para dar ministerio, para dar un trabajo dentro de su casa, dentro de su obra, así como lo hizo Moisés, porque Moisés sentía que lo que él estaba llevando en su en su trabajo, en su responsabilidad era mucho trabajo para él. Entonces pidió que de las tribus viniesen varones sabios y entendidos y expertos, dice, para que yo los ponga por vuestros jefes. Dios te quiere poner por cabeza y no por cola. Y la palabra del Señor dice que tomaron a estos varones y los pusieron al frente de cada, con, con cada responsabilidad. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice. Tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y, y la Biblia dice y gobernadores de vuestras tribus. Aquí vamos, como, aquí vemos cómo Dios va dando, según la capacidad del varón. Dice que jefes de millares, de centenares, de cincuenta y hasta de de diez dios está buscando a hombres sabios y entendidos para darles una responsabilidad dentro de la obra dentro del ministerio para llevar el mensaje de su palabra porque hay mucha necesidad al tiempo que estamos viviendo hay hombres que se están perdiendo conforme a su pensamiento hay hombres que se están perdiendo conforme a a su concupiscencia. Hay hombres que se están perdiendo en el sexo depravado. Hay hombres que se están perdiendo dentro de la narcomafia. Hay hombres que se están perdiendo dentro del secuestro. Hay hombres que están perdiéndose. Y bueno, miramos que a la luz de la palabra, Moisés estaba dando la responsabilidad de que se cuidase el pueblo de Israel. Y hoy Dios está dando la responsabilidad de que nosotros seamos embajadores llevando su mensaje, llevando su palabra preciosa. El Señor dice que su palabra se tiene que dar a conocer en los cuatro términos de la tierra para que nadie tenga excusa y diga yo nunca lo supe, no lo sabía, nadie me lo dijo, nadie me lo explicó. Por eso la necesidad de preparar a hombres para que sean capaces como jefes de llevar el mensaje a millares, a centenas, a 50 y hasta 10, que sepan gobernar bien de antemano sus vidas para ser ejemplos para hacer ejemplos a muchos que no tienen el conocimiento de la palabra. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice... Que todo esto lo hacen hombres sabios y entendidos. Cuando un hombre sabio sabe llevar el mensaje, no importa la circunstancia, no, no importa la distancia, pero el hombre sabio y entendido, cuando entiende, entiende que tiene la responsabilidad de llevar el mensaje de la palabra, Dios le pone entre millares, entre centenas, y la Biblia dice hasta en, en, en diez personas. Qué bonito cuando usted ha llevado el mensaje y a través de su persona, de usted, varón de Dios, se han salvado diez personas. A través de su testimonio, de su vida, de usted, muchos han llegado al conocimiento de la palabra. Este es el propósito de Dios y la buena voluntad. Que nadie se pierda, sino que todo hombre proceda a arrepentirse, proceda al arrepentimiento, que no viva conforme hasta ahora está viviendo, sino que reconozca que Jesucristo es el camino y que no hay otro camino por el cual llegar al Padre, sino es a través de Jesucristo. Tienen que ser hombres sabios y entendidos que lleven este Evangelio de Jesucristo, un Evangelio de poder, porque la palabra de nuestro Señor Jesucristo... Es poder de lo alto y hasta el día de hoy está vigente. Por eso el Señor está buscando hombres sabios y entendidos para dar responsabilidad y Él está capacitando, es lo hermoso. En Proverbios 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la, la sabiduría y la enseñanza. Es importante mirar a hombres que han tomado el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová, y que de esta manera ahora ellos saben que a través del tenerle temor a Dios está la sabiduría y está la enseñanza, siendo adoctrinados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios, para ser, un, para ser instrumentos de honra como hombres sabios y entendidos. Cuando el hombre es sabio y entendido, va a entender la responsabilidad que Dios dio. La Biblia dice que lo dio a todo aquel que creyera en él. Es importante saber que los hombres sabios y entendidos hacen la voluntad de Dios, no se oponen, todo lo contrario. La Biblia dice en Proverbios 15, 21, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Aquí vamos a mirar al hombre necio. La necedad es la alegría al falto de entendimiento y es verdad. Porque en su necedad se pone alegre con el licor, con la mujer ajena, se pone alegre con muchas situaciones y circunstancias donde el enemigo opera. En su necedad, esa alegría, esa dicha que aparentemente dice que es algo que le va a dar gozo, pero esa alegría es necedad. Por eso dice: la necedad es alegría al falto de entendimiento. Más el hombre entendido, endereza sus caminos. El hombre entendido se da cuenta y dice, bueno, el mundo nada me puede ofrecer. Lo que el mundo me ofrece es una, una paz ficticia, una alegría muy pasajera, pero lo que Dios me está ofreciendo, me está ofreciendo vida eterna. Lo que Dios me está ofreciendo a través de su Hijo Jesucristo es el perdón de mis pecados. Lo que Dios me ofrece a través de su Espíritu Santo es tener consolación, gozo, un gozo, una alegría que nunca se termina, porque todos los días, cada cosa nueva que Dios nos ofrece a través de sus misericordias, nos causa alegría, regocijo y gozo ver cómo tenemos a nuestro sanador, nuestro proveedor. Nuestro, nuestro intercesor, todo lo tenemos a través de su Hijo Jesucristo. Y sus misericordias son nuevas cada mañana que nos producen una alegría, una alegría totalmente que es verdad, que no es ficticia, es verdad. Por eso cuando predicamos sanidad es verdad porque Cristo sana. Cuando estamos hablando del perdón de pecados, es verdad porque Jesucristo es el que perdona todas nuestras iniquidades y lo vemos a la luz de la palabra. Por eso la Biblia dice: Más el hombre entendido endereza sus pasos. El hombre entendido, cuando empieza a conocer la palabra,. Y empieza a entender, a razonar, a comprender entre lo amargo y lo dulce, entre lo, lo negro y lo blanco, entre lo santo y lo profano. Empieza a entender y dice, no, el mundo me va a acabar. En el mundo me voy a perder. En el mundo voy a ser un instrumento de vergüenza. Entonces voy a buscar a mi formador, a mi diseñador, que es Cristo Jesús. Entonces el hombre entendido endereza sus pasos empieza a enderezar sus pasos. Por eso el Señor está requiriendo de hombres sabios y entendidos. Por eso la palabra del Señor dice en Proverbios 16, 22, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. Es un manantial de vida. Mire el manantial donde siempre está, nace y nace y nace el agua. Y nunca termina el agua. Siempre está naciendo y naciendo el agua. El manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. El hombre entendido cuando logra entender el propósito, la voluntad, el, el, buen, el buen propósito de Dios. Cuando entiende que nadie le va a dar un galardón como el que ofrece Jesucristo, cuando el hombre lo entiende entonces se sumerge en la fuente de agua viva que salta para vida eterna, que es el camino de Cristo Jesús, porque no hay otro mediador, solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo que del cielo a la tierra vino para buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre lo entiende y entonces ahora su vida es una fuente que con Continuamente está fluyendo agua viva. Agua viva que es el Espíritu Santo de Dios que fluye de su boca, que sale de, sale por sus ojos, puede tener revelación, visión, puede entender la buena voluntad de Dios, puede comprender porque ahora está en un sentir con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, más la erudición de los necios es necedad. El Señor dice, hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hay de aquel que a lo amargo le está diciendo que es dulce. Hay de aquel que a las tinieblas le dice luz porque es un hombre necio, terco en su necedad, va a morir, se va a perder. Y va a ir a parar seguramente al lago de fuego, porque ha seguido el camino del Espíritu de Oscuridad y de tinieblas, y no quiso la sabiduría, ni quiso el entendimiento para entender y comprender. Porque Dios está hablando que, que cuando el hombre pide, Dios está para responder. En Primera de Reyes 3:12, la Biblia dice He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. El Padre Celestial le está diciendo a Salomón, porque cuando Salomón quedó como rey, él no sabía gobernar a un pueblo tan grande. Él no tenía tanta inteligencia ni tanta sabiduría. Su capacidad era de un joven, de un joven de pronto inexperto, de un joven que estaba ciegas, que no conocía, que no sabía. Pero cuando él en su ruego, en su súplica, en su, en su necesidad, en el deseo de agradarle solamente a Dios, en ese anhelo, en esa decisión de agradarle solamente a Dios, él solamente pidió un corazón sabio y entendido. Y Dios hizo lo que le pidió. Dice: aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado un corazón sabio y entendido. Tanto que no ha, no, ha, no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Miramos a este varón Salomón, con mucha sabiduría, con mucho entendimiento para comprender, para entender. Hermano, hermana, es importante ser hombres sabios y entendidos. Pedirle a Dios porque Él es el que, el que va a dar la sabiduría. Él es el único que va a dar el entendimiento. Ese entendimiento para entender, para comprender. Estoy haciendo bien. ¿Sabía usted que... Hasta para trabajar en la empresa, en el taller, en el comercio, en la oficina, se requiere tener, tener un corazón entendido, ser sabio para saber hacer el, la labor, el trabajo. Cuanto más para predicar la palabra del Señor, miramos cómo Dios habla a través de nuestras bocas. Él pone su palabra preciosa, Él capacita. Por eso Él requiere de hombres sabios y entendidos que quieran obedecer, que quieran tener temor, que resguarden su vida, que se aparten de la contaminación del mundo, que se aparten de la contaminación de la carne en la carne, porque el enemigo del alma anda como león rugiente, buscando la forma de cómo devorar, de cómo acabar, de cómo destruir. Por eso el Señor habla y dice hombres sabios y entendidos. La Biblia, la palabra del Señor nos habla en Santiago 3:13. Dice: ¿Quién es? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y la palabra del Señor está hablando y está diciendo: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Si hay alguno sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que muestren su manera de vivir. Que muestren su manera de conducirse en sus actos, en sus hechos, que no sean vergonzosos, en sus obras, que no sean malas, en sus frutos, que sean frutos dignos de arrepentimiento, en sus frutos para que el varón de Dios empiece a dar frutos agradables delante de la presencia de nuestro Dios y Padre Celestial, quien es sabio y entendido entre vosotros muestre, empieza a mostrar, hermano. Empieza a mostrar tu conducta, empieza a mostrar tus obras en esta sabia mansedumbre, teniéndole temor a Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por eso el Señor dice, y si yo soy tu padre, ¿dónde está mi, dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿dónde está mi temor? Es necesario que el hombre el hombre entendido aprenda a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es necesario que el hombre de Dios aprenda a obedecer con la obediencia, con esa mansedumbre. Cuando el Señor manda y ordena, los hijos sabios y entendidos obedecen, se resguardan, se cubren, se protegen bajo las alas poderosas de Dios, empiezan a tomar el poder a través del Espíritu Santo para llevar el mensaje y hablar con denuedo, sin temor, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Vamos a, al Salmo 119, verso 34. La palabra del Señor dice así, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré con todo mi corazón. Importante es decirle a Dios, dame entendimiento, porque a menudo por ahí el hombre hace cosas que no están bajo la voluntad de Dios y dice, ay, me equivoqué. Es que no lo sabía, es que no lo había entendido que era pecado, es que yo no sabía que era un sacrilegio. ¿Sabía usted que el sacrilegio es el pecado que se opone en contra de la voluntad de Dios de una manera terrible, de una manera vergonzosa, de una manera desastrosa, porque destroza la moral, la, los buenos principios, la educación? destroza el temor a Dios y se, la mujer y el hombre se vuelven desastrosos. Ya no tienen, ya no tienen. Ya no se respetan a ellos mismos, se perdió todo respeto. Entró la inmoralidad sexual donde a través del sexo se contamina a la mujer, se contamina el hombre, un sida, un papiloma humano, y la mujer y el hombre dice, comí pan ajeno y no pasó nada." ¿Acaso no entendieron que era adulterio? ¿Acaso no entendieron que un poco, un poco de levadura va a leudar toda la masa cuando el hombre dice, "Es una copita, no pasó nada, es una copita." Pero el Señor dice, un poco de Levadura leuda toda la masa. El hombre tiene que ser entendido para entender que debe de guardar la ley de Dios y cumplir de todo corazón, con ánimo voluntario. Que no te sientas forzado, hermano. Que no te sientas como que es a la fuerza. No. Al Señor hay que servirle de ánimo voluntario con mucho gusto, con mucho gozo con mucha alegría, porque así todo lo que tú hagas será prosperado. Todo lo que tú emprendas vas a prosperar. Todo lo que tú hagas para la honra y gloria del Señor, Él va a prosperar el trabajo de tus manos en el servicio al Dios y Padre Celestial. No esté pensando en la materia, estamos hablando en las cosas espirituales. Usted va a ser prosperado en lo espiritual, usted va a ser prosperado en cuanto al ayuno, la oración, la entrega. Usted va a ser prosperado al entregar su cuerpo, su vida en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, porque Dios está queriendo hombres sabios y entendidos, que se entienda que hay hombres que deben de marcar la diferencia en pleno siglo XXI, donde el hombre no habla más. Que de cosas deplorables No hablan de cosas No hablan de otra cosa más que de cosas Vergonzosas, no hablan más Que de sus propuestas Sucias y corruptas Pero qué bonito cuando el hombre de Dios Empieza a hablar de la gloria de Dios De los milagros maravillas De los triunfos espirituales De las victorias Ver derribado todo argumento de Satanás, ver los imperios que se destruyen, ver las legiones que ante la presencia de Dios se sujetan, obedecen. El hombre de Dios, el Señor lo puso por cabeza espiritualmente, para que sea un instrumento de honra, agradándole a Dios siempre en todo. Y Dios quiere usar a hombres valerosos, valientes. Por eso la palabra del Señor dice No seas catorce, nueve. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos y justos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Mire cuán importante dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? Estas cosas se tienen que entender espiritualmente. Espiritualmente, ¿para qué? para que el hombre sea prudente, para que lo sepa, porque los caminos de Jehová son rectos, los caminos de Dios son rectos, no te tienes que desviar, el blanco es Cristo Jesús, tu mirada en el blanco, en el perfecto, en el puro, no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha, no mires tras ti ni mires a nadie, tus ojos ante la presencia del Señor tiene que estar hacia él, porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Cuando el hombre quiere ser justo, empieza a caminar en el camino de la obediencia. Cuando el hombre es justo, empieza a caminar en el camino de la rectitud. Cuando el hombre es justo, se limpia de toda impureza. Cuando el hombre es justo, es recto. Empieza a obedecer porque dice, los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Cuando el hombre es justo, se aparta de la iniquidad, se aparta de la perversidad de la boca, se aparta de las señales hechas con las manos y los dedos, porque los satanistas y hechiceros hacen todas estas cosas con señales satánicas tratando de destruir toda obra que va en contra de ellos, pero a Dios nunca lo van a poder destruir. A los hijos de Dios jamás, porque ninguna arma forjada va a prosperar en contra de la obra del Señor. Esto lo tenemos que saber. ¿Quiénes? Los hijos de Dios que queremos caminar por los caminos de Dios que son rectos. Cuando tú quieres caminar en rectitud, te apartas de esas malas amistades, de esos amigos que te llevan por caminos de perversidad, de esos amigos que te invitan a cosas malas. Y cuando tú lo entiendes, dices, no hay amigo como Cristo. Él nunca te deja, nunca te va a desamparar. El recto va a obedecer, va a obedecer el camino recto de Dios. Y los justos van a andar por este camino, mas los rebeldes caerán en ellos, van a caer en el juicio de Dios. Los malvados van a caer en los juicios de Dios, porque Dios es juez justo. Dice que no va a pasar por alto al impío y al malvado. Qué tremendo es nuestro Dios, qué maravilloso, qué poderoso, digno de ser altamente glorificado, con toda honra, con toda gloria, con toda alabanza y adoración, porque Él es todopoderoso. Por eso la palabra del Señor nos habla en Proverbios 14, 8. Dice la ciencia del prudente, la ciencia del prudente está en entender. Mire qué bonito, la ciencia del prudente está en entender. Hermano, ya entiende, entiéndelo de una vez por todas. Ya bástate de ese camino de perversidad, ya aléjate de la suciedad. Sé entendido y busca la presencia del Señor. Sé, sé entendido y guarda tu cuerpo. No andes como la prostituta que toca en tu cuerpo. No andes como la ramera siendo ensuciada en cualquier suciedad. Apártate de la iniquidad. Vístete de santidad. Pon colirio en tus ojos para que tú veas la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso la Biblia, la palabra del Señor, dice: La ciencia del prudente está en entender, entender su camino. Más la indiscreción de los necios es engaño. Mire los indiscretos, los chismosos, los hombres que son muy comunicativos. Por ahí dicen que la mujer es chismosa, pero sabe el hombre rebasa a la mujer. En muchas ocasiones el hombre es más indiscreto que la mujer. Mire, todo esto está sucediendo al día de hoy. Por eso usted va a escuchar a hombres que se gozan hablando de sus conquistas, hablando de todas sus sus caminos de perversidad. Se huelgan en toda clase de maldad. Pero qué bonito es ver al hombre prudente. Porque la ciencia del prudente está en el entender, entiende y se aparta, se cuida, cuida su camino, anda 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 obedeciendo a Dios, anda en el temor de Dios. Por eso la palabra del Señor nos habla y nos dice en Daniel, capítulo 12, verso 12 y 13, que los entendidos ante la presencia de Dios son son muy valiosos. Hombres sabios y entendidos, de un valor incalculable, de un valor glorioso, de un valor eterno. Mire qué bonito cuando usted es entendido. Y sabe que porque ser, porque usted es entendido, va a la perpetu perpetuidad eterna. Usted tiene esa franquicia de tener un cuerpo inmortal, esa regalía de entrar al reino de los cielos. La Biblia, la palabra del Señor lo dice. En Daniel 12, 2 y 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mire qué bonito cuando el varón de Dios lo entiende, va a una perpetua eternidad. Cuando usted es entendido y dice, bueno, ya. Ya anduve en el mundo, ahora me voy a consagrar a Dios. Y cuando usted no le conocía, le agradece a Dios y le dice, gracias Padre, porque me tuviste misericordia. Andaba perdido en el fango, allá en la podredumbre, y tú me sacaste. Pero qué triste, qué lamentable para aquellos que se confían y dicen, Dios está conmigo, porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen que son derechos, pero su fin está la muerte, porque se hicieron sabios en su propia opinión, se vistieron como ovejas siendo lobos rapaces, porque su conducta, sus obras no decían que eran hombres entendidos, sino hombres llenos de mosto, perversos, con iniquidad. Por eso el Señor dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquellos les va a dar vergüenza sus hechos vergonzosos. Van a ser despertados para caer a la, a la segunda muerte, que como es eterna. La segunda muerte es como eterna. Ahí tendrán el pago de su desobediencia, de su rebeldía, de su indiscreción, de toda la corrupción, de toda la maldad. Será el lloro y el grujir de diente. No así para los entendidos, que ellos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Qué bonito es que sufras por Cristo. Qué bonito es que tú por entendido pagues el precio tomando la cruz de Cristo y que seas entendido y te niegues a esas bajas pasiones que luchan en tu cuerpo. El enemigo te quiere llevar por caminos de perversidad, pero tú si eres entendido, te apasionas de Cristo, tomas su cruz y dices, Señor, yo te amo y contigo voy a estar. Señor, yo te amo y nada me va a apartar de ti, ni lo alto ni lo bajo, ni la hambre ni la desnudez, nada me va a apartar de ti. Me conquistaste en la cruz del Calvario y cada día, cada mañana tú... Con tu bondad, con tu misericordia, me has maravillado. Y no tengo otra cosa más que seguirte y ser agradecido. Y entiendo que nadie me puede dar vida eterna. Entiendo que nadie me puede hacer resplandecer, resplandecer, solo tú. Entiendo que nadie me puede vestir de gloria ni de santidad. Solamente tú. Ahora tú eres un hombre sabio y entendido. Y el Señor empieza a a encargarte trabajo, el Señor te empieza a dar responsabilidad, el Señor te empieza a ser jefe, el Señor te empieza a dar ministerio. Ahora tú tienes un ministerio para la honra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De quién? De Dios, porque Dios ve que tú eres un hombre que quieres obedecer, que quieres caminar en los caminos de Dios. Bendito sea Dios, porque cuando el hombre es entendido, Obtiene cosas maravillosas, excelentes, perpetuas, porque nadie te va a quitar la santidad, nadie te va a robar los dones que Dios ponga en tus manos, nadie te los puede quitar porque el que te los dio, ¿quién es? Dios. Cuando Él te hace el llamado, te capacita, te enseña, te instruye. Aquí no hay instituto bíblico como el instituto espiritual, lleno de poder, de gracia, de bondad, de misericordia. Este instituto que el Espíritu Santo de Dios que es poder de lo alto. Primero quema y consume toda imperfección, te lava, te limpia. Posteriormente empieza a capacitarte. Posteriormente te pasa por la prueba y posteriormente te empieza a usar. Tu boca se abre para hablar palabra con denuedo. Tus manos son capaces de tocar con el poder del Espíritu Santo. Ahora en tu boca no tienes cualquier palabra, sino que tienes palabra que trasciende porque es palabra viva y eficaz, la palabra de Dios, la espada de dos filos. Hombre de Dios, conviene que sea sabio y entendido. Dios quiere hombres Sabios y entendidos. Damos gracias a Dios porque este mensaje ha sido dado para cada uno de mis hermanos, los que estamos aquí y a través de las redes sociales, para que los hermanos sean sabios y entendidos y tomemos, tomemos, pongamos nuestra mano en el arado y no miremos hacia atrás, sino que caminemos con gozo, con alegría, ya que sabemos que tenemos un galardón que es grande a través del Espíritu Santo de Dios para llegar a la gloria eterna. Nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios. Bendito Dios y Padre Celestial. Estamos agradecidos, Padre por este mensaje tan perfecto, tan puro que viene de parte tuya. Ayúdanos, Padre Eterno, a que cada día tomemos más de la sabiduría que tú compartes, que seamos entendidos para poner por obra esta sabiduría que viene de lo alto, porque tú eres, oh Dios de la gloria, el que comparte la sabiduría, el que da la ciencia, el que da el poder, el que da la gracia y la misericordia, hasta que sobre y abunde. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a entonar un cantito. Alaba.